Hola a todos una vez más, bienvenidos un día más al canal del Lord Guzmán, bienvenidos otra vez al castillo del Lord Guzmán y a nuestro quinto volumen de personajes importantes y relevantes de Mundo de Tiniebla. Seguimos todavía metidos dentro de Vampiro la Mascarada, como es normal, porque dentro de Vampiro la Mascarada hay un montón de personajes y prácticamente el grueso de todos estos vídeos van a ir dedicados a los personajes que están dentro de Vampiro la Mascarada, aunque al final, cuando terminemos con los de Vampiro la Mascarada, tendremos un tiempecito para hablar de personajes relevantes de los otros grandes juegos, de Hombre Lobo, de Shangri-La, de Bright, seguro que alguno encontraré, de Mago, pero evidentemente lo que más hay es de Vampiro la Mascarada. Hoy vengo a hablaros de tres personajes de Vampiro la Mascarada. Hoy vamos a hacer uno de estos vídeos en donde aparecen tres personajes, ¿vale? Y los personajes de hoy son Alex Switch, Alexis Dania y Amadeo de Venecia. El primero de ellos, Alex Switch, aparece en el libro Nombres Temibles de Vampiro la Mascarada, Lista Roja, volumen 20, ¿vale? De la 20, o sea, la vigésima edición de Vampiro la Mascarada, vigésima edición dentro de la Lista Roja, ¿vale? Este Alex Switch. Alexis Dania aparece dentro del libro Los Vástagos Más Buscados de la segunda edición de Vampiro la Mascarada. Y Amadeo de Venecia aparece en el libro de Francia Nocturno de Vampiro Edad Oscura en su Vampiro Edad Oscura vigésima edición. Vamos a comenzar con el primero de ellos y luego iremos yendo hacia atrás, si os parece. Hablamos primero de Ares Switch. Ares Switch, Gangrel, un despiadado genio militar de octava generación, abrazado en 1864 y con una edad aparente de unos 20 años. Sé que os gusta y por lo tanto os lo cuento. Sus disciplinas son animalismo 4, celeridad 4, dominación 2, fortaleza 5, obtenebración 2, ofuscación 3, potencia 2 y protín 5. Lo podéis encontrar dentro de la Lista Roja. En apariencia, Ares tiene el pelo de color castaño, corto y ondulado, además de una frente amplia, de tez rubicunda y cara ovalada. Aparte de sus ojos azul claro, su aspecto no llamaría demasiado la atención. Como veterano de guerra, siempre está alerta y no se esconde detrás de ningún disfraz. Viste normalmente con ropa militar y cuando se le pregunta alega ser un supervivencialista que se entrena para algún desastre que pueda venir. A la hora de interpretarlo, si queréis que aparezca en alguna de vuestras aventuras, debéis de hacerlo de la siguiente manera: no compartiendo las mismas inquietudes que otros vampiros. Él mira a la camarilla y solo ve una organización débil que debe de ser o puede ser derrocada con una serie de batallas. Cuando entras en una habitación llevando o interpretando a Ares Swift, vas a analizar la situación. Vas a determinar cuáles son las posibles salidas y entradas. ¿A quién hay que matar primero si representa algún problema? ¿Y cuál es la mayor amenaza? ¿Quién podría servirte para algo y quién no? Para cualquiera que conozca a Ares Sui, Ares es agradable y simpático. Sin embargo, si te contrarian, verán a un asesino frío y calculador. Ares tiene espías, mascareados o contactos, que vigilan la actividad vampírica y que están situados en diversas ciudades en poder de la camarilla. Algunos son aparecidos, otros son ghouls, y otros están dominados y no son conscientes de que trabajan directamente para Ares Sweet. Ares tiene además a dos miembros de las garras de la rabia negra, ghouls la sombra,
asignados como guardaespaldas y asesinos diurnos si lo requiriese. La ficha se puede extraer, como ya he comentado, de esta lista roja de Vampiro la Mascarada 20 aniversario. Y no hay mucha más información de él, con lo cual hasta aquí puedo hablar. Importancia de este personaje, la que queráis darle en una aventura. Bien, Alexis Sorokin, más conocido como Dania, es Anatema, también otro de sus seudónimos. Pertenece al clan Rapnos. Es de sexta generación y tiene aparentemente unos 21 años. No aparece la edad del abrazo, aunque la he estado buscando, ¿eh? En cuanto a sus disciplinas, este Rapnos tiene Auspex 4, Celeridad 5, Dominación 3, Extinción 1, Fortaleza 2, Ofuscación 6, Presencia 3, Protín 5, Quimerismo 6 y Vicisitud 2. Una mezcla bastante explosiva de disciplinas. En cuanto a su imagen, Alexis irradia clase, pero no deja de tener un travieso sentido del humor. Su verdadero aspecto es el de una adorable pelirroja de chispeantes ojos verdes y silueta esbelta y bien musculada. Le gusta vestirse muy bien, pero desdeña la moda callejera. Suele imitar a celebrities con sus facultades para el disfraz y su facilidad para cambiar de forma. Su favorita, Marilyn Monroe. Su cita es, oh, no seas tan modesto, eso fue de verdad brillante. Sugerencias de interpretación. Si vais a llevar en una partida a la buena de Alexis Sorokin, a esta Rapnos, en la que yo me centré una vez para una Rapnos que metí en una crónica en Brujas, debéis de hacer un personaje que le guste halagar a la gente y flirtear como arma principal social. Ninguno de estos avances daña a nadie y con frecuencia te permite conseguir lo que deseas. Deja a todo el que te conoce con la sensación de que podríais ser amigos y de que lo encuentras fascinante. La vida y la no vida es para divertirse. Alexis suele refugiarse en sus casas y propiedades, que suele tener bastantes repartidas por todos los lugares donde ella va a tener negocios. Dania tiene una asombrosa influencia a través de los ordenadores. Ha desarrollado una gran habilidad como hacker y además es multimillonaria y su colección vale miles de millones de dólares. Además, el sexto nivel de quismerismo de Dania le permite mantener sus ilusiones aún sin estar ella presente. ¿Recordáis aquella vez que hice una ilusión en donde el apartamento de un Rapnos, sin estar el Rapnos dentro, era totalmente distinto como era realmente? Pues ella es capaz de hacerlo. Además, su sexto nivel de ofuscación hace que su aura muestre un color rosa pálido. Ella incluso ha llegado a parecerse tanto a Marilyn Monroe que han llegado a ver rumores de que Marilyn no murió o de que Jane Mansfield no murió cuando ella se disfraza de Jane Mansfield, ¿vale? Le encanta fastidiar al historiador, cosa que sí es verdadero, y también va a decir que en muchas ocasiones pues que Elvis Presley tampoco murió. ¿Dónde podéis encontrar a Alexis Sorokin, a esta ficha de personaje? ¿Dónde podéis verla? Pues la podéis ver, como ya he comentado, en los vástagos más buscados. En este caso, pertenece a la segunda edición, es decir, es antes incluso de V20. Dicha ficha es más extensa que la que aquí, que la que os estoy comentando, ¿vale? Donde además de los rasgos numéricos se explica un poco su vida y su no vida, crímenes y modus operandi. Hay que tener en cuenta que para usar esto en V20 hay que modificar cosas.
¿Vale? De la vida y de su modus operandi, no. Podríais tomar muchas ideas para interpretarla o para llevarla a cualquier lugar donde queráis llevarla. Pero hay que tener en cuenta lo que os estoy comentando, que la ficha realmente pertenece a unas ediciones anteriores del V20 o incluso del V5. Yo sé que incluso algunos de los que veis mis vídeos sois amantes de V5. Ya sabéis que yo me quedo en V20. Pero si queréis, tenéis que adaptar, ¿vale? Los datos de ella los tenéis que adaptar. La Verona, de todos modos, la podéis encontrar, como he comentado, en el libro Los Vástagos Más Buscados, que pertenece a la segunda edición de Vampiro la Mascarada. Vamos con el último, el tercero del día de hoy. Hoy vídeo cortito porque de los que había que hablar tampoco eran cosas o sea, personajes de donde había mucho que extraer. Amadeo de Venecia sí tiene un poco más de chicha, ¿vale? Este aparece en el libro Francia Nocturna, ¿vale? Es un toreador, su sire es Marius, es de sexta generación y fue abrazado en el 682 después de Cristo. Más o menos aparenta ser alguien que está un poco después de su adolescencia. En cuanto a sus disciplinas, encontraríamos una buena cantidad de disciplinas, ¿eh?, que usar en su conveniencia, como son Aspect 7, Celeridad 6, Fortaleza 2, Obtenebración 1, Ofuscación 4, Potencia 3, Presencia 7, Taumaturgia 2 en Regu Mortis. Y ahí tendríamos ritual de nivel 1, ritual de nivel 2, que sería el de nivel 1, defensa del refugio sagrado, desvío de la muerte de madera, pureza de la carne y despertar con el frescor de la mañana. Y de nivel 2, camino de la sangre, comunión con un cainita, extinción y protección. Aparte, bueno, pues mano del maestro artesano y rostro del amor verdadero son las combinaciones de disciplinas que tiene. Estamos hablando de un personaje de sexta generación, pero bastante tocho en cuanto a poder. Amadeo de Venecia, también conocido como Armán, es un niño arrebatado de su familia cuando era muy pequeño en los confines de los Cárpatos y vendido como esclavo doméstico en Constantinopla. Solo de los frescos de la Basílica de Santa Sofía le aportaron cierto consuelo durante su infancia y le proporcionaron una fe profunda y humanista. Marius, un cainita superviviente de la antigüedad y atraído por el joven extranjero, le elevó y se lo llevó a su dominio en el norte de Venecia, donde lo abrazó y le dio un nombre, Amadeo. Le inició en las artes litúrgicas y en la iluminación y demostró la fuerza y la belleza de los paisajes marítimos que sus contemporáneos aborrecían. Separado de su cire por un violento incendio, Amadeo se refugió en Venecia, pero la sociedad cainita le prohibió practicar sus ideas perversas para la época y le obligó a huir por los caminos de Europa. Habréis notado en el inicio de esta narración que él es un personaje muy semejante a Armán, por eso lo de Amadeo de Venecia, Armán lo ponen entre paréntesis. Armand de Entrevista con el Vampiro. ¿Y por qué es tan parecido? Seguramente porque se influenciaron en las novelas de Anne Rice para crear a este Amadeo de Venecia. Muchas de las cosas que aparecen en Vampiro la Mascarada están muy, 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 muy influenciadas por el mundo creado por Anne Rice. Muchísimas de las cosas que aparecen en Vampiro la Mascarada están influenciadas muy fuertemente en Anne Rice. Y este personaje es Armand. Modificado, pero Armand. ¿Quién es el Sire? Marius. Un cainita superviviente de la antigüedad. ¿Quién era Marius? Un romano. ¿Dónde vivía Mario? En Venecia. En fin. Es que blanco y en botella, ¿no? De todos modos, aquí cambian un poco la historia para que no sea exactamente igual. ¿Por qué lo cambian? Porque si hubiesen hecho una historia exactamente igual, en este momento, seguramente con la creación de este personaje, todavía Anne Rice estaba en vida, la sociedad de Anne Rice también, que tiene como una especie de
empresa que cuida un poco de sus bienes intelectuales, con lo cual se podrían haber comido una denuncia. Es muy probable que por eso cambiaran un poco la historia de Armand para que no fuera exactamente igual, pero es que es Armand. Cambiamos cuatro cosas para que no se parezca a la original y ya está. Y a partir de aquí de la historia cambia, ¿no? Como ya he dicho, fue separado de su cine tras un violento incendio, ¿vale? Amadeo se refugió en Venecia, la sociedad cainita prohibió practicar sus ideas perversas en una época y lo obligó a huir a Europa, y aquí donde cambia la cosa, como he comentado. Mientras buscaba los paisajes de su infancia, recorrió los Cárpatos, demasiado débil, pacífico y educado para el mundo bárbaro que le había visto nacer. Sus encuentros con los terribles Trimitzes le marcaron profundamente, especialmente con un joven señor Mircea Fratescu de Bazaraz, que misteriosamente se sintió atraído por él y le ofreció la oportunidad de practicar su primera diablería. Juntos corrieron numerosas aventuras, enfrentándose a Cainitas y a otras criaturas de la noche. Así nació una amistad contra natura, hermosa y extraña a la vez, que desgraciadamente duraría, o sea, que desgraciadamente, que duraría muchos siglos, pero que acabaría mal, ¿vale? Aunque sí, se les llevó a enfrentarse a antiguos demonios olvidados. Desgraciadamente, todas estas aventuras, sus descubrimientos sobre los misteriosos antediluvianos, su atracción por las ciencias en ciernes y sobre todo la amistad con un cainita que cometía actos a menudo impíos, quebraron la fe de Amadeo y la abandonó. Entonces, su espíritu en llamas concibió el loco plan de conseguir una reliquia que se encontraba en el corazón del lugar más sagrado, el Santo Sepulcro. Consumiéndose literalmente como un penitente en el aura de la fe, alcanzó el final de su búsqueda. Con sus manos carbonizadas, tocó finalmente el Santo Sepulcro, una luz le invadió y así descubrió su propio camino al paraíso, tolerante e innovador. Amadeo renació. Atravesó Europa hasta Reims, en Bretaña, donde finalmente decidió establecerse. En este viejo mundo, asumió la dirección de la construcción de la iglesia de Notre-Dame de Saint-Méline, donde fue el origen de muchas leyendas de niños salvados y reanimados cerca de la muerte. En las ruinas romanas, en los límites de la villa, descubrió y descifró la famosa estela de Tito Flavio Postúmino, que le proporcionó indicios sobre un misterioso grupo de antiguos vampiros que parecían escapar de las leyes de los cainitas. Dirigió sus investigaciones hacia las reliquias romanas de París. Fortalecido por el paso del tiempo y portando una fe radiante, después de un siglo implicado en la política de Reims y resistiéndose a la presión de los lupinos y de alguna que otra hada, cada vez más audaz, se marchó a la capital del reino. Allí se instaló durante mucho tiempo, participando en la creación de los primeros gremios y en la decoración de las primeras iglesias, intentando de esta manera imitar a su desaparecido Sire Marius. Finalizó el Hospital de la Trinidad y participó en la aparición de los primeros misterios teatrales, nuevo guiño a Anne Rice, lo de los teatros en París, que mostraban a veces durante varios días escenas bíblicas. Creó la notable Cofradía de la Pasión, que se convertiría en el gremio teatral más notable de la Edad Media, y después de un tiempo entró en conflicto abierto con los inquietantes habitantes del castillo Bauer. En secreto, neutralizó varias de sus intrigas. Paralelamente, Amadeo investigó y desenterró varios restos romanos alrededor de París, profundizando su conocimiento de los extraños cainitas que parecían observar los actos de sus hermanos sin interferir y que buscaban un extraño estado llamado Golconda. Allí recibió una extraña misiva anónima que provenía de Roma y que le pedía que acudiera para recibir una visita misteriosa.
Decir que Amadeo va a intentar recrear el legado de su Cire, que desapareció, y va a intentar encontrar un discípulo al que transmitir su fascinación por el mundo de los hombres y de su dios, y que sea la suma de todas las grandes religiones. Incapaz de elegir una religión, celebra la vida y la creación en sus obras y actos. Durante todos estos años, Amadeo ha sido seguido por los hetitas que participaron en el ataque contra el dominio de su Cire, Marius. El objetivo de estos hetitas es reducir a la nada todos los actos, creaciones y la vida en general del propio Amadeo, hundir todo lo que era ya hecho en el caos. Desde hace más de un siglo, Amadeo ha tratado de recrear la utopía de Marius, reclutando y formando discípulos con los que en cada ocasión crear vínculos fuertes e íntimos. Desgraciadamente para él, los hetitas corrompen a los jóvenes compañeros y todas sus historias se suelen terminar en sangre, locura, traición, perversión y muerte definitiva. Todos sus discípulos terminan conociendo un final trágico que los aniquila durante varios, después de varios años. Este toreador actualmente se encuentra en paradero desconocido. Después de la visita del misterioso Inconu de Roma, Amadeo comenzó a buscar a Golconda. Y dicen que se integró dentro del Inconu como monitor. ¿Podéis buscar la manera de meter a Amadeo de Venecia en vuestras partidas? Podéis. Si vais a hacer una especie de crónicas transilvanas de Anne Rice, pero llevado al mundo de Vampiro la Mascarada, Amadeo podría ser vuestro hermano. Pero recordad que la historia varía un poquito, porque la tuvieron que variar, porque si no la variaban es que podían comerse una denuncia por parte de la propia sociedad Anne Rice, que cuida de los derechos intelectuales de la autora que falleció, como ya sabéis, hace unos cuantos años. Y que fue la creadora de esta obra inmortal para muchos de los amantes del mundo de tiniebla, como son las crónicas transilvanas, ¿no? La entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro, La reina de los condenados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta saga de novela que fue, yo creo, uno de los grandes gérmenes de la creación de este juego de rol, Vampiro la Mascarada. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a contar un poquito cuál va a ser la ruta de la próxima semana, bueno, la próxima semana, del próximo vídeo que hagamos sobre el personaje. Tendremos a Maria de Tracia, que es una capa docio, ¿vale? Bastante conocidilla. Tendremos a Giovanni Ambrogino, ¿vale? Que es un Giovanni, y es uno de los Giovanni más importantes en cuanto a interpretación y uno de los Giovanni más poderosos. Es un quinta generación dentro del clan Giovanni. Y tendremos a Anatz Dizagref, ¿vale? Que también es un personaje con una muchísima historia. Estos son los tres siguientes. Son tres personajes bastante tochos. Entonces no sé si hacer un vídeo con tres o no. Porque la verdad es que estamos hablando de un Justicars. Estamos hablando de uno de los Giovanni más poderosos de todo. Entonces no lo tengo claro, ¿vale? Porque sí, Amalia de Tracia es un personaje pequeñito, pero yo creo que sí, que los meteré los tres en un solo vídeo, aunque será un vídeo un poquito más largo, porque el siguiente vídeo estará dedicado a Anatol. Y Anatol merece un vídeo. Yo creo que Anatol merecería, aunque aquí la historia de Anatol es corta. Buscaré más información sobre él, porque Anatol merecería un vídeo para él solo, ¿vale? Estamos hablando del Marcavion más conocido de todos los tiempos, y yo creo que merecería un vídeo para él solito. Pero ya lo pensaré, ¿vale? Una vez que me ponga a grabar, ya lo veré si me caben o no. Muchas gracias a todos por seguirme. Si os gusta este tipo de contenido, pues hacérmelo ver, dejármelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo sobre personajes relevantes de Mundo de Tiniebla cuando llegue. Que no sé si será dentro de un par de semanas o 3 semanas.
dependiendo de si entre estas semanas que hay por medio, pues normalmente suele haber una semana nada más de por medio, entre vídeo y vídeo, pero a veces se cuela un vídeo de la biblioteca del Orgumán, por eso no puedo decir si dentro de 15 días, porque a lo mejor es dentro de 3 semanas. Así que nos vemos, si os gustas, eso, hacedmelo ver, dejadme en los comentarios y nos vemos en el siguiente, que será dentro de 2 o 3 semanas, ¿vale? Hasta la próxima, adiós.